sí me gusta la ensalada. Sí, nos encanta. Lo que tiene cebolla, atún. Me gusta el atún. Maíz. Remolacha. Frutas, también cereales. Zanahoria. Carne. No. Bien, pero es que le llaman comida chatarra. Y le chupa. Y maíz. Y carne. Sí. Un poquitito. Sí. Ya hemos comido nosotros. Enseguida volvemos. Yo voy a ser la mayor doctora. ¿Doctora? Pues yo voy a ser papá. Ah. Y después la mayor voy a ser yo mamá. ¿Y en qué consiste el trabajo de una doctora? Pues cuando unos pacientes están malos. Un médico te espera que los niños se curen. Sí. Y lo lleva a la ambulancia. Sí, la ambulancia. Y yo le veo cómo están. Como y a Sara le pinchó el culo porque tenía una pupa y le pinchaba. Sí, a mí le dio un poquito aquí, me puso aquí en este brazo, aquí me la hicieron. Pero a mí no me pincharon. No, porque yo era buena y a Sara le pinchó. ¿Por qué le pinchó? Porque estaba mala. Aquí otra pupita. Y aquí otra en la uña. Otra pupita. ¿Y que te hicieron algo para curarte? Me hicieron una pupita para que se me cure. Y una tirita. ¿Sabéis lo que es un policía? Que dispara a la gente mala. Que lleva un coche de policía con las sirenas. Y cuando venga un ladrón y lo ve las cosas, le llamamos a la policía. Y que venga con su pistola. A matarle. A matarle y lo mete en la cárcel. En la cárcel sabe que hay muchos cocodrilos y muchas cucarachas y muchas brujas. Muchos monstruos. Y también más muchos caracoles feos, que son muy así de grandes, que son muy feos. Y son asquerosos. Son asquerosos. Son rojos. Sí. Sí. Uno me lo es a recoger las cosas. Apagar las cosas en el incienso con su manguera. Sí. Y apagar el fuego. Y subir la escalera cuando alguien está muy alto y no puede bajar. Le quitan la escalera. Luego suben otros bomberos que tienen las escaleras. No sé. Te lo vas a perder. Cinturones. No le ponen una multa a mi madre. Sí.
cuando ves el rojo, pero si no vas en mi coche. Si estás verde y crees que pase, pues tienen que pasar las personas, no el coche. Porque si no... Semáforo. Y si el semáforo está verde, no puedes pasar, pero si está amarillo significa que se va a poner en rojo. No. Si está en amarillo. Si está en naranja y verde, es que tienen que correr los coches. Todo vuelve a empezar. Atención, atención. Es que yo siempre veo los coches así. Atención, atención. Pasen a garabatos. Pues hay que mirar a los lados a ver si viene un coche, pero si hay un semáforo que está en rojo, están para los coches y hay que pasar. Y si está en verde hay que parar porque vienen los coches. ¡Oh! ¡Alto ahí! Todo el mundo ve el garabato. Y también hay unas señales para decir el show, gira, la rotonda. Rojo es que te pare. Amarillo es que tengas cuidado y verde es que pase. Por la carretera también hay unos pasos de peatones para andar por ahí. Y los coches sepan que por ahí van a entrar. Porque tienen rayas y blancas, que son blancas, y algunas veces se borran un poquito, pero se ve. ¡Garabatos! ¡Ah! ¡El semáforo! Cuando se pone verde podemos pasar, el rojo no. El rojo pasa en los coches. Y en vez de a persona. Las farolas. Para cuando sea de noche que haya luz. No entiendo nada. Pero nacen de... Y no se callan. No se callan todo el rato. ¿No se callan? No. No. ¿Por qué? ¿Tendrán hambre? Sí. Y es frío. Y tienen frío. Ah, ¿y qué comen? En trigo. Y maíz. Huevo frito no, pero una vez se traga, pero mi gallina ha ponido tres huevos ya. Y se come pan en el agua. Ah, y Manuel tiene una gallina que ha puesto tres huevos. Es que yo quiero, es que tengo muchas gallinas que se escapan como locas. Sí, como locas se escapan, ¿de dónde? De pollo. Pero ya no me ha tocado, ya le he tocado otro. Pero su pollito ya se ha muerto. Uno se ha muerto. ¿Sí? Se ha escapado dos. ¿Se ha escapado y a dónde han ido? Sí. ¿A dónde han ido? Ahora mismo. ¿Se han ido por ahí de marcha? Sí. Los pollitos han ido a la feria. La feria se va a los pollitos. ¿Y qué van a hacer los pollitos en la feria? ¿Qué van a subirse en los cacharros? Sí. Y se van a en caer. La ¿en la noria se va a subir pollitos? Y se va a caer. Ay, mi madre, pollito. Se van a dar la liada al pollito. Pero se cae de cabeza. ¿A dónde como, el como o mi prima. Un casco grande que no se pueda caer. Ah. De la bici. Ay, qué bonito.
quiero con papá. ¡Ah, otra cosa, mariposa! ¡Calabato! ¡Hasta luego! ¡Que Garabatos no ha terminado! Es algo que pasa, pero que no pasa de verdad. Yo soñé que estaba haciendo pipí. ¿Sí? Sí, y yo soñé que mi casa se fue volando y el bate se quedó ahí. Se fue todo volando en el bate. Y toda la ciudad había peste en el bate. Entonces no era una pesadilla, porque la pesadilla da mucho miedo, ¿verdad? Yo cuando estaba en la casa de mi abuela, Sueño cuando estaba solita en el cuarto y me vendí un y no vea. Y también me dio escalofrío. Y también. Yo... ¿Cuál? Un sueño de un vampiro y de todos los monstruos me daban miedo a mí. Hasta que soñé con un mortal y unos hombres que me querían comer. Eso es sueño, ¿verdad? Sí, porque se pasaría de verdad. Y soñé con un trueno. Después los zombies me querían quitar el cerebro. Y después me comieron la piel. No me hizo nada de daño. Estar disfrazada. Me disfrazé de zombie. Y después le di un poquitazo por ese fuego. Casi me asusté con un esqueleto de zombie. Pues yo y grité. Y no veía que miedo me da. Pues yo tuve una pesadilla que era toda la calle oscura sin luz y había vampiros y fantasmas. Y querían a comer a toda la casa. Y comerse a todos los bebés y a toda la gente. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Sí. ¿Cuál no? ¿Cuál? ¿Este? ¿Está aquí? ¿Yo no? Sí, yo un horroroso. Horrible. Pues yo una vez soñé que venía un príncipe muy guapo en un caballo blanco y me llevó a un castillo. ¿Así? Sí, y yo era una princesa. ¿Nunca habéis tenido sueños de princesa? Yo sí. Que yo era una reina con mi príncipe. Claro, qué bonito. Y fui a una carroza con toda la gente. Cuando nos van a grabar. Mira la cámara. Yo soy la reina de Garabato. Que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Muy bien. Bravo. Garabatos. Pero nosotros ya era un premio, ¿no? Yo quedo tonta jugando con mi prima y me caí y me pinché aquí con una dama. Yo ya tengo el dedo bien, pero cada día voy al podólogo para que me miren el dedo. Un hombre que te cura los dedos malos y yo voy cada día que me cortan las uñas, me la depilan y a mí y a
sé, ¿de qué? Oye, ¿y el invierno cuando viene la Navidad, no? Sí, yes. ¿Y el de los Reyes? Sí. ¿Qué es lo que más gusta de los Reyes? A mí me gusta... A mí me gustan los Reyes. A mí me gustan los Reyes también y Papá Noel, porque nos traen muchos regalitos. A mí me gustan los Reyes. Y también arrastramos las latas. Y a mí lo que me gusta es que yo algún día vaya con mi abuelo al campo, porque ya hace tiempo que no voy con él al campo. En Navidad este año voy a ir a la nieve a esquiar. Pues yo algún día iré con mi tito a hacer snowboard, que patina sobre nieve. Snowboard. Yo me voy a cambiar las gafas, porque veo todo azul. Parece que estoy en invierno. Yo es que no quiero más las gafas. A mí, sí, aunque yo veo unas pocas de miedo. Yo cuando veo las películas de miedo de mis padres, que no soporto ni ver la sangre. La sangre siempre por las noches me trae pesadillas. Yo vi esa voz que para 18 años y es de guerra. Al otro yo también lo veo siempre, pero no me entra pesadilla porque sé que son gente dibujada. Sí, 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 ¿verdad? Ya, pero yo he visto la nueva y es muy guay, aunque sale unas cosas que es como un pulpo y tiene una boca gigante y no tiene ojos. Garabatos se han acabado. Otra vez. ¡A todos los sabrinosos! Venga, por aquí de pie, los dos. Suena esta canción. Oh my God. Para ti, Lucía. ¡Oh, qué guapo, Joshua! Venga. Mi hembra. Mira, mamá, viste, se peina. La trenza como la sirena. Y te va la arena.